Traducir a veces en palabras la imaginación y nos hace soñar cada vez que leemos un libro. Y cuando nos cuentan cosas también nos hacen soñar y nos hacen imaginar muchas cosas. Así que muchas gracias a todos los que nos vienen a hacer soñar, imaginar y crear. Y muchas gracias a todos ustedes por estar una vez más acompañándonos en lo que es un esfuerzo de todos. Del gobierno local, de los empleados, de la gente, pero es un esfuerzo de los ciudadanos que son, en definitiva, quienes con sus impuestos aportan para que podamos realizar este tipo de cosas. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos hacen pensar, que nos hacen soñar, que nos hacen crear, como nos hacen crear cada vez que un escritor nos habla. El presente y el mañana. Muy curiosas, muy inquietas, preguntonas. Entonces una señora decía que él conocía la forma, que él había pensado la fórmula, que él tenía la tesis, que él había escrito la hipótesis de cómo hacer para que los fantasmas desaparezcan. Pero que es lo único de lo que realmente disponemos. Ese hipopótamo tomando sol en el lugar de los humanos. De grandes ojos negros tomaba sol en una playa marplatense. El libro está siempre y usted también. La tercera edición de la Feria Regional del Libro procuró acercarnos a la lectura en todas sus ramas. Conferencias, invitados, talleres, presentaciones, visitas guiadas, lectura de cuentos, fueron algunas de las tantas actividades que se realizaron en el museo para lograr esta finalidad. Desde la apertura de la feria, el público de Junín y la zona dio su aprobación a esta propuesta cultural, recorriendo y consultando, asistiendo a las charlas, comprando libros y regresando todos los días al MUMA una vez que ya lo habían visitado. Pertenezco a la Escuela Especial número 501, soy maestra integradora y en este momento estoy con chicos de la Escuela 7, integrando un grupo de chicos, y viendo la feria, que está hermosa. Es importante que tengan acceso a distinto material, porque es una manera de aprender y de crecer. Es muy buena la propuesta de la municipalidad y el área de cultura. Por nada. Es una de las cosas que más necesitan y la lectura y la escritura les amplía muchísimo el campo. La verdad que es buenísimo. Porque es muy linda y tiene cosas re lindas. Estamos haciendo el taller de postales de Junín. Y tenemos que hacer tipo una postal. Bueno, el taller se trata de que hagan postales de Junín, ¿sí? Un poco que ellos cuenten cuáles son los lugares de Junín que más les gusta, cuáles son los lugares que generalmente visitan y a los cuales se divierten. Y bueno, a partir de ahí, que ellos puedan realizar una postal de Junín para, pensando en mandársela a algún ser querido o algún amigo que tengan fuera de Junín, y bueno, que a través de la postal un poco conozca nuestra ciudad. Yo estoy haciendo la iglesia. Muchísimas escuelas, sí. Entre ayer y hoy muchas escuelas. De la escuela 20 de Morsen. Con muchas ganas, la verdad que los chicos se ven muy entusiasmados, divertidos, realmente responden bien a todas las actividades que se les van proponiendo, así que bueno, se los ve bien. Porque hay muchos libros. Están mirando estos chicos que están representando, que son buenísimas. Están representando un cuento entre los dos y se ve que a los chicos les encantó. Está hermoso, el lugar también es muy lindo y bien. Es lindo.
interés para todos, ¿no? Para los chicos, la posibilidad de estar así con los libros y con los lugares cercanos de la ciudad, porque los motivan para expresarse, para poder dibujar los lugares de su barrio también. Estamos dibujando. ¿Qué dibujan? El espigón, pero me salió feo. No, para acompañar a los chicos en esta iniciativa de la maestra, para incentivarlos en la lectura, para acompañarlos, estimularlos, es maravilloso, me encanta, me encanta. De Nuestra Señora de Luján. ¿Y te gusta la feria? Sí. ¿Por qué? Porque tiene muchos libros lindos y divertidos. Ahí está Bárbara. Bueno, yo estoy acá y estuvimos trabajando toda la mañana hoy porque como no llovió, vinieron un montón de chicos. Somos de la Escuela 41 y ahora estamos participando de un taller de braille. Lindo, está muy hermoso, está lindo, hermoso. Qué mejor inquietud que la lectura, ¿no? Yo soy más del libro que de internet, por ejemplo, que de la computadora. Sí, de hecho, compramos siempre libros en casa. Nada, de nada. Cuentos. ¿Y acá qué están haciendo? Estamos mirando. Libros. También venimos a ver lo que hicieron ahí, no sé. Libros. Saludos, chao. Chao. Libro. La pregunta es, ¿qué es Mundo Libro? Es el espacio dedicado exclusivamente a los más chicos para que puedan estar cada vez más cerca de los libros. En la carpa hubo actividades permanentes, talleres para escuelas, Plaza Holanda, stand educativo de la FIP, taller de braille, rincón de lectura, los cuentacuentos, postales de Junín.